Comenzamos con el Tribunal Superior Administrativo, donde se espera que en un momento comience la lectura del fallo que deberá dirimir la disputa emprendida por el PRD por la casilla número 3 de la boleta electoral y que es esperada por la Junta Central para imprimir esos materiales de votación. Precisamente, Catherine Díaz se encuentra en vivo desde las oficinas de esa corte con los detalles a esta hora. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Ya esta sentencia está disponible en la Secretaría General de este Tribunal Superior Administrativo que funciona en el viejo edificio de la Suprema Corte de Justicia, precisamente detrás del edificio del Congreso Nacional. Esta sentencia está disponible para ser entregada a las partes involucradas, destacando que en su fallo dispositivo final contiene los datos ofrecidos por el presidente de esta corte, Diomedes Villalona, asegurando que o disponiendo que se suspenda la impresión de las boletas destinadas o dilucidadas y decididas por la Junta Central Electoral en su resolución 34-19. Esperamos a tener mayores detalles sobre esta sentencia. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral esta mañana con respecto a esta acción del Partido Revolucionario Dominicano para que a este se le reasigne la casilla número 3 de la boleta electoral. Estamos esperando la sentencia del Tribunal Superior Administrativo a los fines de inmediato convocar el pleno y decidir ese asunto hoy. Y estamos dándole el frente a todos los encargos. Ya está para que las partes puedan retirar este dispositivo. Recordemos que el tribunal había ordenado, o más bien el PRD había solicitado, que este tribunal dispusiera de la suspensión de la impresión de las boletas electorales para las próximas elecciones de febrero y mayo, hasta tanto este partido deposite otro recurso para que se reconsidere el orden de los partidos en estos materiales de votación. En nuestra emisión de las 7 de la noche y las 10 de la noche, además de en nuestra página web, tendremos detalles sobre esta sentencia. Por el momento, yo retorno con ustedes al estudio. Catherine, gracias.